Estamos aquí como si estuviésemos en la música, como si estuviésemos en la música aquí. Saludos, mi gente. Bienvenido a este Filtro 360 desde Indianápolis. ¡Qué frío! Oye, hoy no paró de nevar. Yo pensé que iba a ser unos flurries, pero la verdad es que nos fue un poquito mal en las horas de la calle. Pero es chulo. La pasamos bien, sí, la pasamos. Bueno, de vez en cuando ese cambio viene bien. El cambio del frío con la nieve, sí, ¿sabes? Sí, sí. Tuve memorias de Massachusetts. De Massachusetts. Bueno, hoy, como todos los Filtros 360, le traemos un programa que usted no se quiere perder. Así que, si usted está en YouTube o en Facebook, usted agarre ese link y compártalo a todos sus amigos, a todos sus chats de WhatsApp. ¿Vamos a apagar el Facebook? No, no, vamos a dejarlo. Oye, porque hoy tenemos el privilegio de estar acompañado de unos partners que nos han traído aquí a Indianápolis, por supuesto. Eso es así. La gente de Overall Contractors. Déjame poner aquí la musiquilla que les toca a mi gente. Espérale, ve cómo. Aquí está. A ver. Vamos a ver si tenemos. Oye, ¿qué tal si? Esa gorra, Joelito, mira, muchacho, esta gorrita de Indy 24. Vamos a comenzar saludando a los muchachos que Maranga, mira, Maranga con pique de regreso. ¡Súper bien! Mira, que hay por aquí. Por esa tiene dueño. No se vistan, no se que, vista, no van. Que no van. El gran Francisco. Era Jorge Robledo. Jorge, escríbenos al DM. Por favor. Que vamos a conocerte, a ver si nos vemos mañana. Vamos a estar en esa área de Lucas Oil y del Grain Bridge. Tenemos Media Day, importante. Mañana es el día donde estamos con todas las estrellas, trayéndole las entrevistas que ustedes están acostumbrados desde hace más de 5 años, ininterrumpidamente. Filtro 360 ha estado en los Juegos de Estrellas, trayéndole, oye, las preguntas que usted quiere escuchar. A veces traemos uno u otro bochinchillo, pero por lo general le traemos preguntas relevantes. El profe hoy estuvo con Chet Holmgren. Fíjate, nos faltó esa para el show de hoy, pero se la vamos a guardar para el lunes. Mañana o el lunes. Ustedes estén pendientes porque en el Filtro 360 del lunes, pero hoy tenemos entrevista con Anuel AA, con Meta World Peace y con Richard Jefferson. ¡Es duro! Ustedes no se van a imaginar lo que sucedió en ese encuentro entre el coach Rolando Urritiner y Richard ahí, Jefferson. Lo que pasa es que hay una historia de mucho dolor y te tienen que ver, ¿sabes? Tienen que remontarnos al 2004, Grecia, Atenas. Duro, tal en el libro de historia, pero con la L, siendo inferior, es Puerto Rico. Esa es la que hay. Oye, la gente dobló el contacto para que la gente sepa. Yo les he dicho a ustedes, esta gente son los más duros haciendo techos comerciales. Es verdad, pero eso no es lo único que hacen. Si usted necesita una remodelación de lo que sea, ellos bregan todo lo que tiene que ver interiores, condominios, hoteles, todo lo que tenga que ver con usted le entregue ese apartamento, ese hotel, ese edificio. Cualquier propiedad comercial. Cualquiera, es barata o fea. Usted necesita ponerla de punto a punto B. Esta gente, Overall Contractor, okay, les va a llevar de punto a punto B. 787-703-4900. Esa es la que es. Eso es así. Rolo, que tú eres el encargado, el productor comercial. Nos traemos, ponemos otro más de nuestros partners. Bueno, hay que darle las gracias aquí a
Kia Puerto Rico que estuvo, mira, para allá. Oye, Hidel, estuvimos viendo eso hoy. En Kia, ya en Puerto Rico tienen el EV6, claro, que ya está corriendo, pero hoy pudimos ver, y ustedes lo vieron de primera mano, estuvimos allí, y los que no lo han visto, vayan a redes sociales nuestras y van a poder ver el EV9, que llega ya mismo a Puerto Rico, en varios meses llega a Puerto Rico, y Hidel, 3 filas de asiento. ¿Qué más? Háblame de eso. Oye, esto es una guagua. Los que son amantes de Tesla, olvídense de eso. Estamos hablando de esta guagua eléctrica. 3 filas de asiento, pero otro nivel. ¡Ñoco, lo vimos! Oye, Rubén, guárdame la mía allá en PR. Esta guagua está a otro nivel y llega a Puerto Rico, en Kia Puerto Rico. Vayan a sus redes sociales en junio, en veranito. Óyeme, ve a verla ahí. Resérvenla, pero vea la EV6. Te montas en ella para que vaya ya el feeling este eléctrico. Yo, él tiene carro eléctrico. Y él sabe que ese feeling, 302 millas te da. Puerto Rico son 365 millas. ¿Cuánto es Puerto Rico? De algo. 100 por 35. Le puede dar la vuelta, pam, 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 y llegar, y no tiene que cargar. Así que usted pendiente aquí a EV9. Las demás corren para segunda, se lo digo. Vamos a ver más en estos días. Oye, y antes de empezar con la entrevista y lo que pudimos ver, siempre hemos dicho, si no tienes para el carro, oye, como hicimos nosotros, llegamos aquí, ¿y dónde alquilamos? Alquilamos en Six, pero no alquilamos un carro cualquiera. ¿Cuál alquilamos? El carro, para que ustedes sepan, un bien doble. ¿Tú me estás entendiendo? Hay car render. Me va a explotar el micrófono. Despegadito, porque él habla bien bajito, tú sabes. Exacto. Oye, mira, alquilamos, para que ustedes sepan, el carro, ¿cuál alquilamos? No fue un BMW, papi, es lo nuevo. El Kia, pero no tenemos el EV9, está bien, porque no lo tenían. No lo tenían, pero alquilamos un Kia. Óyeme, esta gente de Six Car Rental te va a llevar de punto A a punto B, que es lo que usted quiere. Cuando usted va a cualquier en Puerto Rico, pero cualquier estado de Estados Unidos, seguro, esa gente está ahí. Y lo mejor, como dijimos, no alquila un carro. Alquila el carro. Eso es así. Joey, vamos, bueno, que estás ponchando ahí comentarios. Estás ponchando comentarios, pues está activo. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pero no, ese es el de Six, que oye, 787-791-1919. Ahí usted va, llama y busca el carro en Six. Pero parece que tenemos mucha gente que estuvo activa mirando nuestras redes, porque estuvimos poniendo muchos stories de lo que estuvo pasando. Tiramos ahí unos canastitos que habían en la calle. El profesor falló. También vieron cuando el profesor en el terminal del aeropuerto trató de tocar el aro y por poco se vuela una rodilla. Jiba, ¿cómo te sientes después de esa rodilla? Oye, tengo un dolorcito en el tendón. Oye, que estoy en el gimnasio dando el squat, ¿verdad? Parece que lo estoy dando muy pesado. Vamos a poner esto aquí a ver si funciona. Ya. Dale. Vamos a poner esto aquí a ver si funciona. ¿Cómo está el sonido? ¿Me están diciendo que estamos bien el sonido? El tuyo siempre se va a escuchar bien. Pues yo no necesito este espacio. Porque tú estás bien bajito, muñeco. Sí. Bueno, señores, hoy pasamos un día bien chuchín aquí en Indianápolis. Y entre las cosas que hicimos fue visitar el Gainbridge. ¿Cómo es? Gainbridge, pero ¿cuál es la palabra? Fieldhouse. Se me olvida siempre. ¿Dónde juegan los Pacers? Esa es la casa de los Pacers aquí en Indiana. Y en el día de hoy estuvo la práctica del Rising Stars, ¿verdad? Allí estuvimos, el profe estuvo en conferencia de prensa con Chet Holmgren. Duro, uno de los Avatars. llegó también Víctor de Guayama. Con él no tenemos sonido, pero ya nosotros le habíamos traído entrevista con él cuando fue a Orlando. Él, y más en la tarde, que fue que se rajó la nevada. Sí. Y nos agarró infraganti camino a consumir alimentos. Nos trasladamos al Lucas Oil, que es el estadio donde juegan los Colts de Indianapolis, el equipo tremendo de fútbol estadio, de tremendo, NFL. Durísimo. Lo redujeron a una tercera parte.
redujeron a una tercera parte del estadio y lo convirtieron en una cancha de baloncesto. Ahí fue el Panini, el Panini Celebrity Game, donde estuvimos en la alfombra roja. Y vamos a ver qué sucedió en esa alfombra roja. ¿Con qué arrancamos, muchachos? No sé, tírate ahí a... ¿Qué tú prefieres? Déjame tapar el final. Déjame tapar el final. Vámonos con Richard Jefferson. Vamos con Richard Jefferson. Vamos allá. Dale. Trust me, I know. No, I'm just saying, I got white hair. You're still the same. I know. You're still the same. I have white hair also. No, I'm just right. It's all shaved. Like, I let this beard grow out, bro. It looks very similar to you. Well, you know, so this is what I'm doing now. This is what you're doing now. Yes, sir. How do you feel about the change? I know it's not a lot because you've been always talking. We always talk in the games. How does it feel, the change? It's a combination of things. One, it's a challenge, as you know. There's a different skill set. There's a different, you know, approach to it, whether you're calling games or doing interviews or, you know, just on TV doing analyst work. And we love the game so much. You love basketball. That's all we did in locker room, just talk about the game, talk with our teammates about the game. So for us now, it's about, okay, how can I dissect my statement in 10 seconds? Or if you're on another show, how do I dissect it in 30 seconds? Or a minute if you're on a show like First Take. So for me, I love the challenge of it. I got two little boys. They're 7 and 9. So it's like for me to like really still be involved in the game and them coming and watching and just understanding. And because I got to watch basketball for a living now, the basketball is always on the TV. So I'm indoctrinating my boys early. That's right. Arizona, yeah. Many years. I got a UMass guy back here. Okay. Calipari, Final Four. The question is, how much Spanish do you get in Arizona? Let me say this. Arizona is an outstanding academic institution. That's all I have to say. All right, Rich. 100%. Good to see you, bro. Hey, all right, man. I remember you at UMass. Yeah, Camby. Who else? Edgar. Carmelo Travieso. Yeah. That was when I, like, what year was that? 90? 96. 96. Yeah. Yeah, I was 96. 16. So that was when I first started watching, yeah. Man. I was like, when he started, I was like, oh, that's Padilla. Good to see you. All right, bro. See ya. Bueno, ahí está. Ese nivel. Ahí está. Ustedes saben que en el 2004 este caballero que está aquí, hermano, de izquierda a la derecha de la pantalla, se enfrentó a ese otro caballero que entrevistamos en un juego icónico, un juego histórico que marcó, yo diría que es el juego más de más valor de la selección de Puerto Rico, diría yo. Es el juego donde más significado cobró una victoria, aunque no significó una medalla, pero el significado como tal de esa victoria al ganar, al darle una paliza por primera vez a una selección de Estados Unidos con un equipo NBA. Óyeme, antes que Rolo hable de un poquito de eso, yo recuerdo que nada, Puerto Rico es una isla bien pequeña, 100 por 35, 3.5 millones de habitantes, y siempre que compite contra Estados Unidos, somos parte de Estados Unidos, por Estados Unidos 250, 300 millones. O sea, que siempre era como este juego icónico para nosotros poder ganarle. Yo me acuerdo Butch Lee, que vi ese juego, ¿verdad? En el 79 creo que fue en Puerto Rico, estuvimos cerca, no lo logramos. La famosa guira a Quijote Morales para tratar de ganar ese juego con Piculín y toda esta gente, y no lo logramos. Entonces, este juego en el 2004, yo estaba en Puerto Rico, los odds de que Puerto Rico ganara, yo creo que eran más bajitos que los de Mónica Puy, que ganara la medalla de oro. Definitivo. Definitivamente. Y entonces, yo creo que fue el juego más icónico, y estoy contigo, en donde Puerto Rico no solamente le ganó, sino que le dio una paliza. Carlos Arroyo, Eddie Casiano, Larry Ayuso, Pedro Cipico, Lin Ortiz, Dani, Rolando Rutinel. Yo creo que hasta en ese equipo estaba... El de Naranjito, Ole Rivera, Cristian, Rick, ¿sabes? Peter. Y de ese juego hay mucha historia, pero ver allí a Richard Jefferson, identificar a Rolo, que era el que le hablaba, y Rolo hablaba un poquito de eso, el que le hablaba un poquito a Rolo. Para darles un poquito de contexto, en ese juego hubo un poquito de trash talk, liderado por ese señor que nos dio la entrevista en el día de hoy. Rolo tiene todos los insights. Hemos podido conversarlo en varias ocasiones y la verdad que son historias muy,
muy interesantes que algún día supongo que Rolando escribirá algún libro y las plasmará en esa obra literaria, porque son una joya. Para mí son una joya, que soy fanático del baloncesto, soy fanático de la selección de Puerto Rico, y cada vez que Rolando llegaba de eventos internacionales y me contaba todos esos insights que uno no ve en el televisor, es más, uno ni estando en la cancha a veces se da cuenta de las cosas que suceden. ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! Si usted jugó que no jugó, cuando usted jugó, usted vive unas cosas que definitivamente nosotros, los que no llegamos a ese nivel, no podemos ni describir ni entender. ¿Y qué es lo que sale en Google? El ¿cuánto se acabó el juego? Bueno, ¿quién metió 25? ¡Pam, pam, pam! Todo eso sale en Google. Bueno, eso cualquiera lo coge. El caballo se conectó. ¡Monchi Arroyo! ¡Un aplauso a Monchi! Y Monchi Arroyo dice, mira, Jipadilla, hijo mío, te quiero. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos bajito, ¿viste? Así sí, que lo queríamos Monchi, ver. Monchi, yo creo que Monchi es un tipo que nos quiere mucho, fanático del show, aunque no va con tus posturas, Hidel. Es que las cosas que me dice no. Monchi se me ponen a mí bien loco, que Curry no es el mejor jugador. Pero mi pregunta es, ¿por qué Curry y LeBron en esta promo aquí siempre uno tras del otro? Lo ponen a Tatum. No, es Curry, LeBron, Curry, pero ¿y los otros jugadores? Bueno, yo te voy a decir, mira, hay gente Monchi, conectada, vas apretado. Hay gente conectada desde Panamá, hay gente conectada desde Puerto Rico, vi gente por aquí, dice aquí que nos peguemos al micrófono. Eso es así. Está bien. Vamos a ver. Estoy subiéndolo aquí, vamos a ver si esto... Oye, y tuvimos la oportunidad de saludar a grandes amigos. Esto es lo bueno del All-Star. Estuvimos allí con Álvaro, que lo vimos, sí, siempre lo vemos. Sí. Le mandamos saludos. Álvaro, siempre nos da gusto. Al humilde, el gran panita, el humilde, qué bueno verlo, de la República Dominicana, el gran Mota, sí, señor. El caballo, estuvimos ahí hablando, nos curamos, ¿verdad? Y esto es bien bonito porque, a pesar de que todos estamos cubriendo un mismo evento, es como la oportunidad en el año de compartir, de vimos a Leo también de Argentina. Leo Montero. Así que saludos, Leo. Saludos al humilde y a todos que lo vimos y la pasamos súper bien. Bueno, dinos un poquito cómo te sentiste en esa entrevistita ahí, porque... Sí, estamos esperando. No, lo que pasa es que Richard me saludó y obviamente me dice de qué vamos a hablar. Y yo digo, bueno... Puerto Rico 2004, y hay que él dice, no, como quien dice, no me hable de ese tema, que hay mucho dolor todavía, la herida está abierta. No me hable de ese tema, que pica. La herida todavía está abierta, entonces como él era el mayor de los trash talkers, claro. Y obviamente pues se topó con dos que hablan mucho trash, que se llaman Eddie Casiano, sí. Y este servidor, pues pagó las consecuencias en aquel partido, entonces sabía hoy, dijo, por favor, no me toque el tema, se empezó a reír, pero no, siempre es bueno encontrarse con los ex jugadores con los que uno compitió, y más en este momento donde estamos en otra etapa, así que, pero ya lo vieron, él está en su faceta en ESPN. Oye, súper exitoso, y le va súper bien, nos alegramos por él, porque correcto. No todo es enemistad, la gente se cree que es enemistad, estamos compitiendo, te vamos a arrancar el pescuezo, eso te así. Ganamos, pero después eso te vamos a saludar, eso y queremos. Y cuando venga a decir algo, te voy a echar el brazo y te voy a decir, caballo, brea con esa, como le dije aquel día. Oye, pero no fue el único que hablamos hoy, hablamos con más personas. Oye, Joey, yo creo que hablamos con Anuel AA. ¿Tiene algo? Hablamos con Anuel AA. Sí. Hablamos con Anuel AA, hablamos oye, con segundo año de Anuel ahí, es que boricua representando a los artistas, bueno, puertorriqueños. Vimos unos videitos de que estuvo entrenando con Charlie. ¿Cómo? Oye, Charlie. ¿No eso que me explota? Muchacho, tú no lo toques, tú déjalo ahí. Ay. O sea, Rolando lo puede agarrar. Charlie Arroyo, pap, cruzando, pap, para que los muchachos luzcan bien. Ese es el animal, Charlie Arroyo. Saludos, Charlie. Mira, pues, vamos a ver qué nos dijo Anuel. Oye, dominando siempre, segundo año que te trae la NBA aquí. Amén. ¿Qué espera de Anuel? ¿Cuántos puntitos, papi? Como 40, viste, normal. A ver cuánto he hecho. Vamos a ver, depende cuánto tiempo me den de juego. Tú sabes cómo es, David, tú sabes cómo es. No, tú sabes, tengo que ejecutar porque después voy a ver, ¿me entiendes? No puedo hacer ver mal al bro, el que me estaba entrenando en Miami. Sí. Oye, ustedes se han quedado con el espectáculo NBA, qué bueno, los latinos compartiendo la parte urbana con la NBA.
háblame un poquito de lo que sé que está pasando con J-Lo, que tienes una canción con J-Lo que saqué ayer. No, va a grabar con tanto el soco. No, pues grabé con J-Lo después de tantos años. Viste, ya han pasado dos situaciones que habían, si no me equivoco, dos temas que casi se hacen y no se hicieron por cosas del negocio, ¿entiendes? Y por el timing. Y pues después de todos estos años ya ahora tenemos el featuring del proyecto de J-Lo. Es una bendición que J-Lo me haga parte de su proyecto. Y para mí, tú sabes, yo vengo de Puerto Rico, vengo del caserío Torres de Sabana, estar aquí. Salió anoche una canción con J-Lo, salió un sencillo mío, está número 2 en el mundo global, trending ahora mismo en YouTube. La semana pasada salió Bad Boy con Ozuna y Davey, debutó número 1 global también en YouTube trending. So, estar aquí es una bendición, muchas cosas pasando a la vez. Esas dos canciones nuevas salieron anoche, la semana pasada salió la otra, debutó número 1, la que salió anoche debutó, está número 2 ahora mismo mientras hablamos, salió da con J-Lo, ¿entiendes? Que yo le había hecho una canción a J-Lo hace años pichando, de risa, en verdad, por chaval, por pichar, y se llamaba Jennifer López, pues ahora después de tantos años grabar con ella, ¿entiendes? Pues ya ustedes saben que es una bendición. Una bendición. Hablaría hasta malo, pero no va a hablar malo porque estamos aquí en la NBA. Ya te digo, Anuel, filtro 360, los demás corren para segunda. Óyeme, te tengo que preguntar esta. Dame tu top 3 of all time. 1, 2 y 3. De todos los tiempos de NBA. De todos los tiempos. El primero no tiene que pensar mucho. Dime, 1, 2, 3. Kobe, LeBron. ¡Ya! Tú sabes. Me puso a LeBron 3, pero se lo voy a perdonar. No, lo puse en orden, fíjate. No los puse en orden tampoco. Es que todos tienen para debatir y cabronear, sí, y discutir todo el día de quién es el número 1, ¿sí me entiendes? Porque todos hicieron algo bien cabrón diferente y pues son diferentes generaciones también, no es lo mismo. No es justo para Jordan comparar. No es justo para Jordan. Jordan, ¿cuántos años tuvo de carrera Jordan? ¿Entiendes? Comparado a LeBron. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? So, es algo a los tres que respetarlo. Son la cara de la NBA y siempre lo van a hacer la realidad. Jordan, Kobe, LeBron. Como un intelectual del juego. No, si ustedes supieran, yo crecí viendo la NBA siempre con la familia, los días de playoff, los días de finales, siempre era con la familia, todo el mundo en familia, en la casa. Sí, que siempre hay como una combinación en la parte urbana y NBA. Sí, Puerto Rico, baloncesto, sí. Puerto Rico, yo sé que muchas personas, muchos niños sueñan con llegar a la NBA. Es uno de los sueños más, sí, deseados en Puerto Rico. Gracias, hermano, y suerte. Seguro que sí. Ahí está. Anuel Doble A. Le pedimos disculpas por el francés. Eso pasa. Obviamente, porque nosotros somos muy enfáticos en mantener un tono en nuestro show. Pero espero que hayan disfrutado ese ángulo de Anuel Doble A. Hay gente que dice, ¿por qué ponen ese café? Estamos cubriendo la NBA. Yo te voy a decir. Estamos cubriendo la NBA. Anuel es parte. El caballo lo han escogido en dos ocasiones. Y eso. Oye, ya han estado todos. Nosotros hemos entrevistado aquí a Bad Bunny. Hemos entrevistado también a Nicky Jam, que nos reímos un montón cuando lo invitaron. A Anuel dos veces. O sea, lo que usted tiene que ver es que la NBA está abriéndose. Respetando al boricua. Estos chamacos, aunque usted esté molesto con ellos, la están poniendo en la China a nivel musical. Esa es la pura realidad. Todo Puerto Rico se está viendo a nivel mundial y esa es la que hay. Dímelo, Monchi. Ay, chita. Un chito otro nivel. Bueno, yo, señores, aquí. Ay, qué risa, ¿verdad? Mira, malote. ¿Ah? Mira, malote. Búscalo por ahí. Porque viene por ahí, hay que jugar. Oye, mira lo que les voy a decir. El año que viene, el All-Star Game va a ser en el Chase Center en San Francisco. ¿Dónde? Para que ustedes lo sepan. Dilo de nuevo. El año que viene, el All-Star Game va a ser en Sanfra, apellido Cisco. ¿Cómo? Eso es en el Chase Center. Entonces, yo le voy a decir a usted que usted va a necesitar un poquito de platica porque San Francisco, los hoteles están a 6.50 la noche. Ahí sí que va a tener que jugar. ¿Usted me está entendiendo? Ahí sí que va a tener que jugar todo el año. Pues, ¿cómo usted llega? Va a tener que jugar todo el año, ¿sabe? Porque San Francisco es muy caro. Eso es así. ¿Cómo usted llega a la casa del único en ruta, Esteban Curry? Madre mía. Jugando, la suerte te está buscando.
Pero si no juegas, no te pegas. Por ende, no vas a ver allí a Curry. Y el año que viene va a empezar a regular. Para que lo sepan, juega para que te pegue. Yo soy lotería, tú eres lotería. Juega, gana y vamos a hacer algo. Llegas allí, pap, 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 y nos paga los gastos para el año que viene. ¡Qué bochorno! Bueno, y ustedes saben que ahora tenemos la esperanza de que para nosotros los que vivimos en el área de Orlando, María, sí, viene la gente de Bacalaito Bakery pronto para el área de Orlando. Usted esté pendiente porque lo que dicen es que todas las panaderías del área van a tener ponerse para su número. Oye, una de las cosas que le pasa al boricua cuando emigra de Puerto Rico, que las artes culinarias son a otro nivel y las panaderías ni se digan, que van a Florida y extrañan ese toque del pan. Esta gente son exitosos en PR y van a abrir en Orlando, Florida, en el área de Kissimmee. ¿Cuándo es? En abril nosotros vamos a estar para el soft opening y vamos a comer allí pam, 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 y más pam, 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 pam. Y usted nos va a acompañar, Bacalaito Bakery. Sí, señor. Saludos a mi panita Enrique. La va a poner en la China. Mío. Seguimos comiendo. Ay. Vamos a tirar un poquito. Bueno, vamos a comernos algo. Vamos a comernos algo. Óyeme, entonces, mi panita Raúl. Mm-hmm. Usted está en Ponce. Mm-hmm. Usted no conoce Bahías Restaurant. Usted no está en nada. ¿Por qué? Porque este restaurante queda frente al mar y tiene una islita privada. ¡Ah, Raulito! Que el botecito llegue allí, vacilamos. Oye, camaroncito, langostitas vestidas así de queso, con muchos camarones. ¡Wow! Bahía, música en vivo. Música en vivo. Oye, excelente ahí ha cantado, comida y excelente ambiente. Eso es así. Oye, ahí ha cantado todo el mundo del género urbano. Rock en español. Si usted quiere pasarla bien brutal ahí en Ponce, llame ahí al 787-840-7045. Dígale, caballo, me mandó el profe para acá. 10% de descuento, esa es la que hay. Diablo, usted reserva hoy. Bahía Restaurant, esa es la que tú hay. Te meten unos problemas ahí. Pero bueno, de todas maneras, vamos a ver, porque todavía nos queda carne, gente. Sí, hay carne. No guarde el cucharón que queda sopa. Oye, además, hablamos con el, vamos a decirlo así, el controversial Meta World Peace, que ya Rolando me dijo que ya no se llama Meta World Peace. Se cambió el nombre de nuevo, Rolando. Meta Sandy Ford Artest. Meta Sandy Ford Artest, formerly known as Meta World Peace, and formerly known as Ron Artest. Es el caballo. Oye, es un caballo bien controversial, pero tremendo jugador. Hey. Uno de los mejores jugadores defensivos de la historia del NBA. Extremadamente inteligente. Y tenemos que recordar aquel canastito de tres en los Lakers para ganar el campeonato. Uno de los campeonatos de Kobe. Así que este chamaco, otro nivel. Y yo le tuve que preguntar, porque mucha gente habla que si la defensa, que si la ofensiva, que si las reglas de antes, que si las reglas de ahora. Y yo quería ver, what? Yo digo, Meta, talk to me. Quiero saber, como si yo no supiera, porque yo tengo un montón de fanáticos que no entienden lo que es el hand check versus no hand check versus los 50 puntos de Jordan, que si lo mete ahora, que si lo mete después. Vamos a lo que dice, Meta. Vamos allá. Hey Meta, you were a great defensive player in your years, one of the tops. How do you see the difference without the hand check? Is it easier? Is it a lot harder these days? I would have loved it without a hand check, because I had to customize my offensive game to be able to score within one dribble, within two dribbles. Because if you have more than that, you had guys holding you. If I had the opportunity to just go to the basket, then now you're talking about, instead of averaging 18 or 20, now you're talking about 24 or 27. So I would have loved to play in today's game. You mean to tell me you can't touch me when I'm driving to the basket? Yeah, defense, I wouldn't even worry about defense, because they don't even want you to play defense. So now I got more energy for offense. This is incredible. Okay, but from the defensive standpoint, let's say a guy like Kyrie Irving, that is very hard to stop because he's so quick. Having the opportunity to do the hand check will give you some help defensively? Well, it depends how quick your feet is. It depends how smart you are. When they first started implementing these rules,
I was there, right? So you would see the refs say, get your hands off, get your hands off. But what I did was I used angles, and I rarely fouled out. So I would have been able to adjust. Can I think defense? You know, but I think a lot of people would have had a difficult time. But somebody like Kyrie Irving, I'm 260. Kyrie's 160. So I don't even have a shot anyway, you know? So, but if you look at maybe somebody that's about 220, I could probably give a better answer there. But I think I could have shut a few people down, for sure. Thank you very much. Absolutely. Okay. Ahí está. Sandy Ford Artest. Y ya ustedes vieron. Oye, ese es el nombre de la obra. Pero es que ha tenido como 60 nombres. Y ya ustedes vieron que no es excusa ni del profe ni de Rolando cuando les decimos a ustedes que el hand check ayudaba en gran medida, que ya no existe en la NBA, ayudaba en gran medida a defender a un jugador con mucha capacidad de anotación. Específicamente aquellos jugadores que van para la derecha, que van para la izquierda, que son incómodos, tú sabes, cuando tú tienes la capacidad de aplicar tu fuerza, y un tipo como Ron Artest, que el 260 libras, 6'6", 6'7", por ahí, cuando tiene la capacidad de eliminarle uno de los dos lados, le elimina el fuerte y lo obliga a parar para la izquierda, no significa que lo vas a parar, tú sabes, Kobe te va a meter el 30 como quiera, pero habían ciertos jugadores, y él bien lo dice, si pesan 220, 230, porque Kyrie, el ejemplo que le digo en Kyrie, pues obviamente Kyrie es bien difícil porque es muy rápido para él poder agarrarlo, pero sí, esos jugadores como Paul George, Kawhi Leonard, que son bien difíciles, y él dice, a mí me hubiese gustado jugar en esta era porque nadie galdea, porque yo voy a penetrar y nadie me puede tocar. Entonces, hubiese sido un jugador más ofensivo en esta era. No soy yo, es él explicando que estuvo ahí, pero yo solo he dicho que el hand check hacía que la defensa en la NBA, Rolo, fuera más efectiva. Y por eso es que hoy vimos, ahora vemos el relajito de los 70, 68, 70, 72. ¿Sabes? Esa es la pura realidad. Aunque la capacidad atlética ha mejorado, las destrezas ofensivas han mejorado, pero con eso le añadieron la eliminación del hand check, que se convirtió en una liga más ofensiva y defensiva. Esa es la que hay. Oye, y lo interesante de esto es ver que está hablando un jugador, y como él bien te dijo, yo estaba jugando cuando vino el cambio. Antes y después. Exacto, sí. Estuve en el antes y después. O sea, que yo te puedo decir cómo afectó y la diferencia que tuvo en mi juego y en el juego del resto de la liga. O sea, es un tipo que sabía utilizar esa defensa porque era bien físico. Pero también era para él era lo mismo, porque a él lo defendían y él también atacaba el canasto. Y se dio cuenta cómo la liga poco a poco se convirtió en una liga más de ofensiva, más tipo AAU. Claro. En vez de una liga como era básquetbol tradicional, como, oye, tenemos muchos fanáticos y muchas personas que nos escriben que se nota que son personas de los 80, claro, 90, claro. Porque tú puedes leer cuando nos escriben los comentarios, oye, nosotros leemos los comentarios y vemos los que son intelectuales, los que están ahí tratando, los que están mejorando, los que están, oye. Y los monchis de vida. Y los monchis, eso lo dijiste tú, no lo dije yo, lo dijo Hider. Oye, y entendemos y también apreciamos la diferencia de opiniones, pero Ron Artest o Meta Sandy Ford Artest pudo identificar dónde y cómo cambió la liga en ese momento y lo que ahora, como dice Gida, hay un festival de puntos de parte de jugadores que normalmente en aquel tiempo no pasaban de 25 ni 30 puntos. Y la realidad, para hablar claro a Calzón Quitado, dale por ahí. Para hablar a Calzón Quitado, la NBA, o sea, cuando estudia los fanáticos, a los fanáticos les gustan los donqueos. Sí. A los fanáticos les gustan los canastos de tres. La parte ofensiva es más excitante que la parte defensiva. Y eso son decisiones que se toman arriba porque quieren darle un giro completamente para que el entretenimiento suba. Y eso es lo que ha pasado. Ahora bien, no por eso vamos entonces en el análisis a obviar lo que es la estructura molecular del juego y lo que los románticos del básquet, los 70, los 80 y no, los 90. Early 2000 vivieron. Y lo que vivieron es eso. Por eso es que a mí me gusta ir a los que eran duros en esa área y tuvieron la oportunidad como Meta de pasar por la transición. Meta, explícame un poquito esto. Pero lo bueno es que usted ha escuchado esto antes que Meta lo dijera. Esa es la diferencia entre el filtro y los programas superficiales en redes.
Do you follow me? Joey, ¿qué tienes, Joey? ¿Qué tienes, Joey? No, yo estaba buscando aquí, yo pensé que había puesto el cierre, la música de cierre, pero yo no sé dónde se fue. Pero es que estamos remoto. No, pero yo la había guardado aquí, pero En lo que Joey busca, ¿sabes que no, mañana? No, no, se fue, Ok, está bien. En lo que mañana tenemos el Media Day del NBA. Correcto. Ahí es donde nosotros vamos y nos servimos con el cucharón. Ahí vamos a entrevistar a todos los que podamos. Le vamos a llevar esa entrevista a usted en su idioma. No nos vamos hasta que veamos la práctica de Stephen Curry. ¿Cómo? La tuvimos hoy. ¿Le gana o no le gana a Sabrina? Estaba en la calle. Mira. ¡Dígame, muñeco! Aquí los ñocos tienen opción de meter la pelota. ¿Sabes por qué? La tiran a ver dónde cae. A ver de qué hablamos. Mira eso. Ya, güey. Dale, vamos. Era el jacket. No, no, Toy City. Ya, güey. ¡Wow! Airball Toy. Bueno, ya lo vieron. Entonces, cuando me la dieron a mí, el tipo dejó de grabar. ¡Ah! ¿Pero quieres saber algo? ¡La falló! La fallé, pero pues imagínate, estamos más empaquetados que un pastel de Navidad. Pero eso no es excusa, Hidel. No, porque ya Rolo la metió. Rolo nos expuso a nosotros, para que sepa. Pero ¿sabes qué? A lo mejor mañana voy por ahí otra vez, porque esos canales no los van a cambiar. Vamos a ver si se mete. Yo no voy a tirar el mapa, no dañar el porcentaje. Bueno, le damos las gracias a la gente de Bahía Restaurant en Ponce, la gente de Bacalaito Bakery, que hacen posible que estemos aquí. Six Rent the Car. Eso es así. El carro. La gente de Kia. Quiero esa guagua, Dios mío. No hay guagua más linda que esa en el mercado. Créanme. Resérvela por ahí. Lotería de Puerto Rico, lotería tradicional, lotería electrónica y los caballos de Overall Contractors Group, que son los que presentan este fin de semana de Filtro 360 en Indy, el All-Star Weekend de la NBA 2024. Mi gente, estén pendientes a todo lo que estemos poniendo en nuestras redes, Filtro 360, Jepadilla en YouTube, Jepadilla en Instagram, Jepadilla en Facebook, Filtro 360 en Instagram, Filtro 360 en Facebook, Filtro 360 TV en YouTube. Estén pendientes en todas las redes para que disfruten del behind the scenes, de todas las cosas, curiosidades, cosas que a usted le gusta ver y que solo Filtro 360 se lo trae. Punto así que A a punto B. De punto A a punto B, sin más nada que añadir. Bendiciones, los queremos.